Dice que era un varón. Turn that phone off if you don't want that. Dice que era un varón. Dice que iba pasando y algo lo atrajo. Something attracted him. Dice que vio un señor que estaba tratando de meter muchas ovejas a un corral. There was a man trying to get a lot of sheep into the corral. Y de atrás, ¡shh! ¡Chivas! ¡Dale, chivas! ¡Vacas! Oh, ¡ovejas! ¡Dale! Y le estaba de atrás tratando de escucharles. From behind. Dice que no se metían. Que no se metían. Y las estaba tratando de atrás, meterlas. Y dice que pasó por ahí y le dije, ¡hey! Así no se trabajan las ovejas. Dice, vete por enfrente y ellas te van a seguir. Dice que volteó él. Y le dijo, pero es que no soy pastor. Soy carnicero. El carnicero que no sabe, mi hermano. Porque no está sujeto. No conoce. Hace lo que él quiere. ¿Tú sabes la diferencia de las ovejas y las chivas? ¿Tú conoces las ovejas? Las ovejas, hermano, son bien, bien calmadas. Bien mansitas. Ellas, mi hermano, siguen a su pastor. Yo, hermano, nuestra nación, de donde vengamos, es que el pastor va caminando. Él no tiene que ir, las chivas la van siguiendo, las ovejas la van siguiendo. Pero las chivas, de repente, mi hermano, si no te fijas, andan subiéndose en los árboles porque quieren pescar lo más alto. Cada ratito tienes que ver porque la chiva ya anda atorada en la cerca. Ya está atorada en la cerca. Porque se quiso meter donde no debía de andar. Ya vemos muchas en la iglesia que somos chivas. No estamos sujetos a nuestro pastor. Hey, hello, I'm Billy of Stephanas and Toes here. Se me hace que estoy lastimando callos. No estamos sujetos a nuestras autoridades. Más que nada, no estamos sujetos a Dios. No sabemos esperar en Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios que Jehová le ordenó por 6 días que le dieron vuelta al pueblo. Pero en esos 6 días dijo, no diga nada. See, that's where you see the stillness of God. Ahí es donde dice, estás quieto. Escúchame bien. Estás quieto. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Si hay un... ¿Cómo te sintieras tú? Your opposer, con el que tú estás peleando contra, no hace nada más que nomás da la vuelta alrededor de ti y tú estás listo para pelear y nomás de repente te está dando vuelta y dice, ¿qué está haciendo esto? What's he doing? ¿Qué está pasando? Pero no dice nada. Yo le digo muchas cosas. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando de repente tú, matrimonio, estás dando un matrimonio, que viene la esposa o viene el esposo que siempre te anda atacando, siempre te anda diciendo cosas feas? ¿Y qué es el problema de nosotros? Que también no nos dejamos. Te dice el esposo algo y tú también, pues aquí mis chicharrones no, también truenan. A ver, ¿yo cómo voy a dejar que me diga esto? Estamos en la iglesia, mi hermano, y porque la hermana, que es diácono, la hermana líder, dirige a tus hijos, perdóname, te voy a corregir ahorita. Que nomás porque la hermana dirigente, líder de la iglesia, le dice a tu niño que anda como chango por donde quiera que se siente. Y te enojas. Pues, ¿para qué le dice a mi hijo? Mira también los demás cómo andan. Hermanos, somos chivas. Por cualquier cosita nos enojamos. Por cualquier cosita nos sentimos. No sabemos estar quietos y esperar en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y anda por ahí, mi hermano, caminando. Cuando estamos caminando, amén. Vamos caminando, pero no decimos nada. Que el hermano no me saludó. Pues yo lo saludo a él. Que el hermano dijo algo de, mal de mí, pues yo lo voy a amar a más al hermano. Amén. Amén. Hay que, y eso es cuando entre alguien más que te quiere, tú amalo. Y lo vamos a poner bien nervioso. Y de repente mi hermano va caminando
Dijo, por seis vueltas, camine. Don't worry, mija, don't worry. Por seis días, camina. Y no dice nada. Escúchame bien. El enemigo se pone nervioso. El enemigo sabe que algo está para pasar. Algo está para ocurrir. Cambios están listos para cambiar. A esta persona que siempre le decía algo, ahora ya no me dice nada. Aún la trato de provocar que se enoje y no se enoja. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Ya no es igual como más antes. Que el agua en hogar fácil. Es como se dijo, ya sé su debilidad. Nomás decir, el agua lo llama, la tengo aquí en el plato. Ahora parece que le digo algo y no se me enoja la tremenda. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque está siendo quieta. Y es cuando dice, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué no me dice nada? Y el diablo se comienza a poner nervioso, mi mamá. Sí. Dice que en la séptima vuelta, en el séptimo día más bien, porque cada día de día nomás una vuelta le daba. Amén, amén. Pero en el séptimo día dijo, ahora den seis vueltas. Digo, y en la séptima vuelta dijo, ahora sí, alábenme y glorifíquenme. Amén. Que de repente, hermano, Dios te da una autoridad. Dios te da un poder, porque has estado pasando tiempo con Dios, has estado hincado, has estado en la palabra, has estado ayunando, mi hermano, has estado platicando con tu Creador, mi hermano. De repente, mi hermano, cuando sale una palabra, el diablo lo va a saber. Hace años, hermano, yo estaba en el área de Los Ángeles, California, y estando terminando de hacer un servicio, y veníamos para atrás al motel, yo estaba en el bus. Y yo presentía algo está para ocurrir. Estaba yo sentado ahí en el bus y oí que estaban dos y media de mis compañeros hablando con una persona, unas voces oía. Y dije, pues, ¿qué será esto? Salí para afuera, hermano, escúchame bien, salí para afuera. Y vi a mis compañeros que estaban alegando, platicando con un señor barbón, un americano gordo, grande, barbón. Y estaban alegando con él. Y yo nomás estuve ahí meditando. Me bajé, estaba viéndolo y nomás, yo no decía nada. Estaba escuchando nomás. Dije una palabra. Y cuando dije una palabra, me dijo, a ti es al que vine a oír. He estado esperando que tú salieras, porque a ti vine a buscarte. El diablo, el demonio. El demonio te conoce. El diablo sabe quién eres. Hermano, ¿tú crees que tuve miedo? Si viniste a buscarme, entonces me hallaste. Y comencé a orar por él, mi hermano. Este hombre hizo un pacto con el diablo. Estaba retrasado 4 años. No se acordaba de 4 años atrás. Porque hizo un pacto con el diablo. Le dijo, si tú sanas a mi hijo, yo te doy 4 años de mi vida. Y por 4 años andaba barbón, sucio, huelía. El diablo lo traía en la perdición. Y ya era el tiempo que llegaba para cumplir su deuda. Pero hermano, el diablo sabe quién eres. El diablo sabe quién somos en Cristo Jesús. Y cuando tú caminas con una autoridad. Pero mira, para que tú tengas esa autoridad, mi hermano, tienes que caminar en santidad. Aquí hay personas, mi hermano, que necesitan que deshacerse de cosas para caminar en santidad. Aquí hay personas, mi hermano, que tienen que cambiar su forma de vivir, de ser, para caminar en santidad, para que puedan caminar con esa autoridad. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a orar por personas. En esta noche, hermanos, voy a reprender maldiciones sobre familias. Esta noche va a ser diferente. En esta noche, hermanos, vamos a ungir a personas. Vamos a reprender, hermanos, de espíritus de división. Aún voy a reprender, en nombre de Jesús, espíritus de adulterio en este lugar. De fornicación en este lugar. Porque para que el pueblo pueda ganar, mi hermano, para que Jericó en su vida pueda ser derrotado, hermano, usted tiene que caminar una vida
buena y santa con el Señor. Dice que en la séptima día, en la séptima vuelta, le dijo, ahora sí, alábenme y glorifíquenme. Y cuando ellos alabaron y glorificaron a Cristo Jesús, mi hermano, dice que los muros cayeron. Tuvieron la victoria. Tuvieron la victoria. Cuando alabaron y glorificaron a Jesucristo. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8, vemos donde Moisés, cuando sube a la cumbre del collado, antes de Josué, Moisés llevaba el pueblo en el desierto. Y él dijo, cuando iban ellos a conquistar a Amalek, al pueblo de Amalek, a su rey y todo, a los amalequitas, dijo, mientras tú estés con tus manos levantadas, dijo, vas a ganar la victoria. Hermano, cuando nosotros alabamos y glorificamos a Cristo Jesús, hermano, vamos a ganar nuestra victoria. En el nombre de Jesús. Pero hoy en esta noche, hermanos, yo te digo, hay que reconocer quién somos en Cristo Jesús. Y en esta noche yo te digo, mi hermano, que el Señor nos dice, que nos has hecho, en el libro de Revelaciones, nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Nos has hecho especial para su reino. Hay una autoridad, mi hermano, que el rey, te voy a decir una cosa, mi hermano, el rey cuando camina en su trono, camina con su rostro levantado, con una autoridad. ¿Amén? Amén. Yo me puedo imaginar que camina con, así con una autoridad. Y si era negrito, caminaba con esa autoridad así. ¿Amén? Pero camina con una autoridad. ¿Y sabes qué? Que desde muy temprana edad, desde como este niño, desde muy temprana edad, enseñan al hijo del rey caminar con esa misma autoridad. Que cuando el hijo del rey camina, es como viendo al rey caminar. Que en el reino, cuando el niño va caminando, o el niño anda, está presente, todos están sujetos a él. Y eso es lo que Dios nos ha hecho. Somos hechos en su imagen. Agárralo, mi hermano, agárralo. Que cuando caminamos nosotros, el diablo no está viendo a nosotros, está viendo a Cristo en nosotros. Amen. Los demonios, hermano, no miran a la persona que eres tú, miran a la persona que está en ti, que es Cristo Jesús. Y tenemos que caminar con esa autoridad, mi hermano, esa seguridad que somos hijos de un Cristo, de un Dios vivo, de poder y de milagros. Y cuando tú caminas, mi hermano, con esa autoridad, barreras van a caer. Tú vas a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y es tiempo que el pueblo de Dios sepa lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Este no es nuestro reino, pero nos vamos a gozar, mi hermano, porque pronto está nuestro reino en el cielo. Amén. Amén. Amén.